serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? ¡Ay, Dios mío! Buenas, buenas. ¿Estamos en directo ya? ¿Me estáis escuchando? ¿Estamos en directo? ¿Cómo estáis? ¿Estamos ya o no? ¿Estamos en directo o no? Respondedme, por favor. Oye, que aquí en Twitch, en teoría va esto súper rápido, que no el delay de YouTube, hombre. Ah, ahora. Ahora me estoy respondiendo, ¿ves? Ahora sí, ¿vale? Digo, hostia, espérate. A ver si no estamos en directo. Sí, ¿no? Muy buenas. ¿Cómo estáis, gente? Os tengo noticias, ¿vale? No noticias de... No, noticias. O una noticia en concreto, ¿vale? ¿Vale? Ante todo, os pregunto. ¿Qué os pasa que no suscribís a Twitch y no os hacéis miembros en YouTube? Los que no sois miembros, obviamente los que no estáis suscritos. Hablo de la gente que no forma parte de la comunidad. ¿Vale? Algo que me habéis pedido muchos, ¿vale? Y al final ya lo he hecho. Lo he hecho, ¿vale? Ahí tenéis el enlace del grupo de Telegram. Que he visto que lo están usando muchos youtubers, sobre todo para avisar de los vídeos, ¿vale? Oye, ¿y qué significa eso, Julio? Buenas. Ey, a ver. Buenas, Juan Pablo. Que se lo he visto a varios youtubers que lo usan sobre todo. Bueno, aparte de que ahí podéis hablar con otra gente y lo típico, ¿vale? Que muchos que no usan Discord están usando eso para avisar de los vídeos. Digo, mira, pues lo voy a hacer, anda. Ya lo tenéis ahí. Por ahora se puede entrar gratis en el sentido de que es público, ¿vale? No sé si en un tiempo lo pondré privado. Según cómo se comporta lo que la gente, ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Pero en un principio es público, ¿vale? Sí, Telegram. Muy buenas, Darkan, ¿qué tal? Venga, tranquilo. Archivos, ¿vale? Archivos de DC Universe. No lo digo porque hay que hablar un poquito así de spam, ¿no? Hay que alentar a la gente para que se suscriba y se haga miembro. ¿Vale? Que si no lo digo, pues oye, hay gente que no lo recuerda o no. O no se fija, ¿vale? Así que nada, obviamente, supongo que en los miembros igual haré un nivel o algo así para que seáis moderadores, no lo sé. Pero bueno, a ver cómo se comporta lo que es el grupo ese, ¿vale? Digo porque, buenas, hay gente que lo usa más que Discord. Bueno, a ver, es una cosita más, ¿vale? Muy buenas, Spider, buenas, Mandalorian. A ver, los que seáis suscriptores y eso, ahora mismo, como estáis escuchando, tengo el Discord abierto por si queréis comentar las noticias en directo conmigo, ¿vale? Que sabéis que es una cosa que yo hago en esta comunidad, que me parece algo muy bonito y muy loable. Y tenéis acceso los suscriptores de Twitch y los miembros de YouTube. El nivel que seáis, ¿vale?
aunque seáis el más barato, oye, yo sé que, hay gente que está la cosa mala, oye, pues si queréis haceros miembros en el nivel más bajo, que vale menos de un dólar, oye, es aportar lo que queráis y lo que podáis, ¿vale? Poco a poco, mientras más seamos, oye, pues más ayudáis al canal, ¿vale? Aquí hay un comentario muy extraño que no sé si es troll, que dice que Gamer Videos en Telegram hay chicas. ¿Este hombre quién es? Bueno, hombre, ¿este quién es? Ya. ¿Alguien le conoce? Porque no me suena el nick para nada. Pero bueno, ahí, chicas. A ver, Gamer. Madre mía, el nick que te has puesto, Gamer. Chicas en todos lados. Incluso posiblemente hasta en tu propia casa, ¿vale? Así que un respeto. En fin, gente. ¡Hostia, Darkan! Darkan dice, me duele todo el cuerpo, me puse la vacuna del coronita. Hostia, pero... ¿estás bien, tío? Con un poco de fiebre. Hostia, colega, pues... Hay que te sea leve, ¿eh? Consulte a su doctor. En serio. No, a ver. A ver... ¿No le dio efecto secundario de la vacuna? No, obviamente, cualquier... Hay que, sí. No la del coronita. Cualquier vacuna que tenga fiebre, un efecto normal. O sea, digo de cualquier tipo de vacuna, ¿vale? Pero no sé... A ver, es que no sé lo que te pasa. Pregúntalo. A ver si es normal. A ver, entenderme el concepto, tómate, ¿vale? La temperatura. Parad. Primero que nada. Lo que trato de decir es que, como es algo tan curioso, nuevo y preocupante, chequéalo con el médico. Aparte del coronita, de siempre... Con las vacunas se ha dicho que te puede entrar un poco de fiebre, porque no deja ser un que te meten, no solo del coronita, pero técnicamente una vacuna, por definición es, no todas son iguales, pero por definición es meterte un reactivo, como se suele decir comúnmente, el virus flojo para que tu cuerpo reaccione y forme defensas. No todas las vacunas son así, pero... Por definición es lo que se espera que sea, ¿vale? Pero de todas maneras, háztelo con seguimiento porque, oye, hay que tener mucho cuidado. Y no, Julio, sé, y que te sea leve. Dime. Con mucho respeto y mucho cariño, debo decir que lo que dijiste es correcto. Soy médico, por cierto. No, claro, gracias, ¿no? Pero que eso, que aspire, que... A ver, lo que trato de decir que como... A ver... Toda vacuna es preocupante, pero la del coronita estamos todos, yo creo que por razones obvias, más sensibles. Exacto, así que por eso le dije. No lo dejes. Consulte a su médico. Sí, no, a ver, que yo no lo he visto como un troleo ni nada, lo que expire, lo veo una cosa normal. Digo, no soy. Sí, no, yo te creo, Julio. Sí, claro. Joder, que hay que tener mucho cuidado, tío. Ariel dice, no esta vacuna, Julio. Es una modificación de ADN. Hombre, Ariel, sabes que te quiero mucho, pero técnicamente se puede modificar el ADN. Del virus se puede, pero del... ¿Cómo se llama? Del, no, pero... De uno no, pues. Del ser humano no, o sea. Del ser humano no. De uno, perdón, del mismo virus sí. Para que... transcriba de otra manera para generar, por ejemplo, anticuerpos. No, por eso te digo que, a ver, digo que por definición, por eso he dicho que por definición una vacuna se supone que es una parte del virus debilitado, modificado, llámalo como quieras, que te dé más flojo para... Pero bueno, es que lo del coronita tampoco quiero hablar mucho porque técnicamente no es una vacuna. Ya lo expliqué lo que el otro día, técnicamente es algo que te meten y no te va a quitar el riesgo de contraer la enfermedad, solo que supuestamente te da más flojo.
Pero bueno, que con el cronista hay conceptos muy extraños, ¿vale? Así que como no soy un experto, así que mejor no hablo. Buscad información por ahí y ya, ¿vale? ¿Cómo se llama? Yo cacho de vacuna. Yo soy médico veterinario y cacho de las vacunas. Lo que pasa es que las vacunas consisten en que algunas son con el virus atenuado, con el virus muerto, o distintos tipos de vacunas compuestas del mismo virus. Al final, sí, como tú dices, para que te dé menos flojo, tú en ese caso sí, tienes razón. Lo que pasa es que se va a dar el virus modificado. Como te dije, como se puede modificar el ADN y todo eso, es por eso. Y eso es lo que nos inoculan, para que nosotros generemos a través de esas señales anticuerpos para cuando venga el virus ya tengamos una defensa. Eso es lo que sucede. Claro, sí, sí, eso es lo que he dicho, que cada una hace una cosa, pero que por definición se supone que es el virus más flojo. Para que tú lo puedas pasar y tal. Pero bueno, que Darkan, que mejórate. Y yo del coronista es que no me fío nada. O sea, por eso digo que no, tienes fiebre. En otro caso, tengo fiebre, es normal. Pero aquí, tienes fiebre, míratelo, ¿vale? Que te hagan un seguimiento o algo. Totalmente de acuerdo. Como es pandemia y esto es como todo totalmente nuevo claro. Después de mucho tiempo, después de 100 años. Entonces sí, totalmente de acuerdo en ese sentido que se haga un seguimiento porque hay que también monitorearlo porque es primera vez en el mundo que se realiza esta vacunación. La senda Laigla dice, lo que hace la vacuna es cortar el AR mensajero del COVID, en no modificar el ADN. El ADN no se cambia, hombre, senda de los virus sí. De hecho, como se modifica... No, ella tiene razón, pero no, yo estaba hablando en un tema general, no del COVID solamente. No he estudiado cómo funciona la vacuna del COVID últimamente, pero si funciona así, te puedo dar confianza y revisarlo también. Pues. Pero el tema a lo que voy es como en general lo que es la vacuna, en general. Que puede ser de muchas formas la tipo de inoculación de esta vacuna, de distintas... Hay distintos tipos de forma, a eso me refiero. Sí, pero lo que quiero decirle a él, a Senda, que oficialmente te digo, los virus se modifican genéticamente. Por eso está pasando muchas cosas de lo que está pasando, ¿vale? No, porque, a ver, si no se modificase genéticamente... no habrían virus nuevos, etcétera, ¿vale? Claro, es que eso así. Bueno, pues nada, vamos a hablar de noticias Marvel, ¿vale? Noticias Marvel. A lo que venimos. No, ya no, a ver. Oye, que yo me preocupo, a ver, si me venís alguno y que me queréis contarlo con problema y tal, sabéis que hablo con vosotros, sobre todo lo que es privado. Pero me lo ha soltado ahí lo que es público. Oye, pues hablamos un poquito de esto, ¿vale? Pero en fin. Dice Darkan, de experiencia puedo decir que ayuda. Acá en Utah ya se ha vacunado a la mayoría de personas. La próxima semana la restricción se va a alzar y la tasa de contagio está por los suelos. Bueno, oye, pues me alegro mucho, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de noticias Marvel, ¿vale? Cosas curiosas. Oficial, el 8 de octubre llegará Black Widow a Disney Plus fuera del coste adicional. ¿Esto qué significa? Que llegará gratis. El 8 de octubre, ¿vale? Pero se estrena el día 9. Así que el día 9 hay que pagar en Premier Access. ¿Vale? Lo digo, ¿no? Porque según cómo te cuento en esto, ¿es bueno o es malo? O sea, malo no es, pero no es lo mismo. O sea, no. que sí, que el 8 de octubre... Oh, sí, pero que el 9 de septiembre tienes que pagar, ¿vale? Que claro. A ver si me entendéis. Tú no sabes nada. Te cuentan esto y dices, ¡qué genial!
No, no, espérate, que el día 9 tienes que pagar. Según el sitio, 20 o 30 dólares, ¿vale? Y dice, pero Julio, ¿y eso por qué? Porque es así. Es así. Se estrena el... Bueno, el 9 de julio. 9 de septiembre sería... 2 meses después. O sea, perdón. Que estoy tonto. Que me he equivocado. 3 meses después. ¡Tres meses después! Diablo, Finn, igual como que te incita a pagarlo. Igual claro, empieza a ahorrar desde ahora para pagarlo. ¿Sabes qué pasa? No, igual es que me he confundido. Me he confundido con lo de Sanchi, que llega hasta septiembre. Dije, pero Julio, ¿qué te está pasando? No, es que tengo otra noticia. Bueno, otra noticia. Al grande Simu Liu, diciéndolo del 3 de septiembre. Y que me he liado, ¿vale? Oye, yo sé que pasa poco, pero también tengo fallos, ¿vale? No, en serio. 3 meses después. Vale. Pregunta, ¿alguien os vais a esperar a verlas en septiembre? Sé sinceros. ¿Os vais a esperar? Pregunto. Y no me refiero a que la paguéis. Me refiero a que os vais a esperar. Que no es lo mismo, ¿eh? Yo no. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero yo el día 1 voy a verla. Digo que no sé. A ver si la pagamos entre varios. Quedamos aquí, como dije. Si la situación lo permite, hacer una quedada aquí en mi casa y la pagamos entre varios, no lo sé, ¿vale? Y de Julio, pero yo la voy a ver pirata, es contenido de Disney. Disney vigila demasiado últimamente, así que eso de verla pirata no es una opción viable. ¿Cómo que no? Yo, en serio, no. Porque si no, mirad lo que está pasando con... Falcon y WandaVision, que sí, que a lo mejor a los 3 o 4 días, no lo sé, pero el mismo día, muy complicado, ¿eh? Así que hay que ir por lo legal, chicos. En la vida, intentad ir por lo legal, ¿vale? Por lo legal, ¿vale? Al menos intentadlo. Pero vamos, que yo digo que vamos a ver cómo la situación, igual hasta podríamos hacer una quedada y ir al cine. Ojalá, que igual para julio en Santiago puede estar abierto los cines. Ojalá, ¿no? Pero ahora no. Ojalá. Ahora están cerrados. ¿Vale? Pero bueno. Lady dice, yo prefiero pagar. Y la veo en las veces que quiera. No, a ver, yo no promuevo la piratería, no es eso, me refiero que hay opciones, que todos sabemos. Y en este caso, en Disney es complicado, persigue mucho contenido, ¿eh? Cosa que debería de hacer Warner. Es que no sé qué le pasa, no criticar a Warner, pero si os dais cuenta, Warner persigue mucho Instagram, YouTube y tal, pero no persigue las páginas de que hacen este tipo de cosas, o no tanto como lo hace Disney. Disney, verdad que wow. Yo porque tengo el Disney Plus, pero me dicen varios que los primeros días es imposible verlo, tío. Increíble el buen trabajo que está haciendo Disney en este sentido, porque sabéis que antiguamente eso era un coladero. Pero bueno, y ojo, que... El ratón llega a tu puerta de tu casa y te pegas con un bate. No, es lo que tienen que hacer, te tienen que proteger su IP, ¿no? Pero, bueno, ¿queréis una noticia súper extraña? A ver. Tiene que ir con el doctor. Ahora mismo,
todos los que estáis viendo este directo, escribid, ¿queréis verla sí o no? A ver, la voy a poner de todas maneras, solo que para saber si... A ver, si estáis sentados, que esta noticia... A ver, ahora con pandemia habrá poca gente conduciendo. Antes sé que muchos me veis conduciendo y os avisaba. Esta noticia os va a hacer que os caigáis de la silla. No sé si de la risa o que vais a quedar locos. Porque a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, esto es impactante. ¿Estáis listos? Y es de Marvel, o sea, literal. O sea, es una noticia real. Yo cuando la he visto, la he leído, no me la podía creer. Es una locura. No sé si para bien o para mal. A ver, gente del Discord, ¿estáis listos? Y ahora se quedan todos callados. Supongo que se habrán quedado... Yo creo que no estoy listo. O sea, no estáis preparados para esto. Esto no lo hemos visto venir nadie. ¿Acaso no lo viste venir? No, y es real. Está confirmado, ¿eh? Marvel, no sé qué le pasa. Ah, la serie. El director de Black Widow dice que esta podría ser la última película de Scarlett Johansson. Pero que no estaba muerta. O sea, ¿cómo que podría? Espérate, ¿qué? Oye, ¿cómo que podría? Oye, pero ¿no viste el tráiler de Loki cuando aparece sentada? No, pero... ¿Qué será eso? No, esa es la Loki femenina. ¿Cómo que podría? Ah, ya, sí, igual. Podría. Si Black Widow está remuerta, era pobre. Bueno, a estas alturas, no estará ni con gusanos, estará ya seca y... Joder, qué bestia soy. No, pero en serio, o sea, el personaje está ahí tirado, no lo han recogido. Podrían haber ido a recoger el cuerpo. Por el universo cuántico, llegan con la nave, o sea, como fuera. Podrían haber recogido el cuerpo y haber hecho un entierro digno. Pero técnicamente en Endgame no se vio que fueron a por el cuerpo. Así que han dejado ahí tirada. Pero ¿cómo que podría? ¿Esto qué es? Ya están jugando con la posibilidad de que vuelva. Porque todo fan sabe que está remuerta. Y esta es una película flashback. Pero que diga esto el director, ¿a qué viene? ¿Intento de marketing? ¿Posibilidad de que Scarlett vuelva? ¿Por un deseo, magia o un multiverso? ¿Queremos que vuelva? Hombre, yo quiero que vuelva porque ver a Scarlett siempre es un gusto, ¿vale? Pero, ¿qué está pasando, sí, doctor García? ¿Qué está pasando? ¡No habíamos superado ya esto, gente! Hostia, aquí Menzi nos juega con el poder de la lógica. Si volvió Gamora, ¿por qué no va a volver Black Widow? Bueno, porque técnicamente Gamora es algún alto temporal. Bueno, Julio, pero técnicamente también puede ser una Scarlet temporal. Joder, macho, lógica de Marvel, ¿vale? Gerson dice, el director no ha de saber ni qué está pasando en el UCM o no le encuentro sentido. A ver, si queréis vamos a ver, creo que podemos verla o no. A ver, mira, que no me ha dado link a... O sea, han puesto eso, vale. ¿Cómo sería? Director Black Widow. A ver si encuentro la noticia para ver lo que ha dicho.
A ver si encuentro la noticia, tío. Pero no encuentro... No encuentro la noticia original. ¿Dónde la encuentro, tío? Scarlett Johansson celebrating a couple of nominations. ¿Dónde la encuentro, gente, eh? Pues no la encuentro. Si alguien la tiene por ahí, el enlace, no la encuentro, ¿vale? No lo digo porque, a ver, es. Puede ser una entrevista en... O sea, una frase. Saca una entrevista en cualquier sitio, ¿sabes? Vía... Ah, de Gentlewoman. Pon ahí. Joder, que estoy idiota, ¿eh? A ver si es verdad. De... Gentlewoman. Es un... Claro, pero saber si es de la versión online o de la revista escrita. ¿Esto se puede... ¿Esto se puede ver o no? Creo que es de la revista escrita, ¿eh? ¿Entendéis? O sea, no es versión online. Esto será que alguien la ha leído y... ha subido la foto. Porque esta es la página web y me dice que... que la compre, vamos. Así que no hay versión escrita. Será un comentario, una foto de una página. Y ya está. Yo quiero que regrese en el universo como una mutante. Específicamente Boom Boom. Que dice Arkham, por favor. Pues bueno, pues cosa curiosa. Pues vale, pues vamos a volver aquí. ¿Qué crees? ¿Que esto está hablando la directora que no lo conocía esto? ¿O que directamente nos está dando esperanzas? ¿Eh? Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!